ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Buena Mesa con los buenos muchachos. ¿Cómo está nuestro chef Pablo Pablito? Aquí estamos de vuelta también para darle otra receta saludable. Y ya lo veo más fresco, ¿ves? Sí, ya estamos más frescos, más veraniego aquí. Está bien, está bien. Bueno, lo invitamos a una pausa comercial y ya le contamos qué haremos hoy. Vamos y ya regresamos. Diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos andón. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a... Ya estamos de vuelta de la pausa comercial y como le comentábamos hace un momento, le vamos a hacer hoy más juguitos de combinaciones de frutas y verduras. ¿De dónde? De Frutería Paine, por supuesto, Avenida España 2352, donde Jorge. Y si no, revise su fanpage y puede hacer sus pedidos, se lo van a dejar a su casa. ¿Qué mejor que eso, no es cierto? Pues, obvio, obvio. Listo. Aprovechemos las vacaciones, descansemos completamente, recibamos nuestro pedido en pijama, ¿cierto? Súper. ¿La combinación que haremos primero? ¿Cuál es la combinación que vamos a hacer primero? Mango, arándano, perejil. Mango, arándano, perejil, ya no me lo olvidé. Ya pues, mango. ¿Se mantiene? Sí, ay, un mango. Un arándano. Oiga, varios arándanos. ¿Tenemos alguna propiedad de algo aquí o no? Mango. Mango, el arándano, yo sé que el arándano es muy bueno para... Es un antioxidante muy bueno. Sí, lo que pasa es que lo importante de todas estas frutas y verduras es que la mayoría contiene vitamina C. Y eso nos ayuda bastante para protegernos en los resfríos, que no sean tan fuertes. Nos ayuda teniendo muchas otras vitaminas. Eso es muy importante para estos jugos. Porque la verdad, si no tenemos idea de las propiedades que estamos tomando, en verdad no... Para que todo sea fluido. O sea, todos nos dicen consuman agua, pero el agua es para hidratar. Si nosotros apoyamos el agua con frutas, verduras, nos ayuda a arrastrar las impurezas que tenemos en nuestro cuerpo. Más aún todavía. Y limpiamos nuestros órganos, lo importante. Es que hidratar y limpiarse el cuerpo al mismo tiempo, qué mejor. Qué mejor. Ya, tengo mi mango acá, estoy sacando este cuesco. Esta es una forma entretenida de tomar agua. Es la mejor forma. O sea, por ejemplo, yo en la casa siempre tengo una jarrita con limón. Ahí se les dejo albahaca. Pero te ayuda en la mañana, tú despiertas, te tomas ese traguito de agua y ya el cuerpo está funcionando, ya está... Se está despertando los órganos adentro. Así es. Pero la mejor manera de tomar el limón es con agua tibia, que sea tibio. No con agua fría. Yo lo que hago es para mis infusiones, le pongo el limoncito, después un chorrito de agua caliente para que suelte un poco más el sabor y le agrego el agüita. Ya. Mango, tenemos mango, el arándano. Arándano y perejil. Sí. Pero aquí lo vamos a poner al final. Ya. El mango nos va a otorgar todo lo dulce. Bueno, el arándano igual. Los antioxidantes, la vitamina C. Y el perejil nos va a aportar otra vitamina que nos ayuda también con el tema del el tránsito lento. Que es bastante importante. Así que vámonos. Vamos a partir con el mango. Vamos a hacer algo. Voy a poner mejor todo. ¡Uy! No quieren hacerse jugo. No quiere que el mango sea juguito. ¿Cómo saltó esta bestia? Me abraba la máquina. Ya. Parece que hay alguien más que está dando jugo. Sí, sí. Estamos entre yo y la máquina, estamos compitiendo. Ya, vamos a poner todos los ingredientes de una nomás porque si no, si ponemos por ejemplo el arándano solo, el espacio, por lo menos en esta juguera, no nos da para que se muela bien.
Lo mismo con el perejil. Así que vamos a integrarlo todo junto. Es como bien rápida esta máquina, me gustó. Es súper. Así que no hay excusa para no hacer estos juguitos. No hay excusa para nada. Bueno, con la pulpa que queda, la verdad es que bueno, yo lo utilizo harto. Lo que hago es agarrar la misma pulpa y volver a integrarla para que saque todo. ¿Me invitamos entonces a una pausa comercial? Sí, mientras yo voy a rescatar más el juguito acá. Y ya volvemos. Usted haga funcionar ahí su sacajugo. Sí, no, sí, ahí va a dar poquito, lento pero seguro. No se mueva y ya regresamos. Ya regresamos de la pausa comercial junto a Flor del Estrecho. Pescados, mariscos, congelados, de todo lo que usted necesite, lo puede encontrar en Flor del Estrecho. Ahora sí, continuamos con nuestro jugo, rico jugo, rica fuente de vitaminas. Vitamina. Ahora agua. Lo guío con esta combinación que haremos, jengibre, limón y nectarín. O sea, esto es una limonada, pero con nectarín. Sí, en el fondo es una limonada con nectarina, pero lo vamos a hacer distinto. Vamos a cortar el limón, no lo vamos a exprimir, sino que vamos a sacarle la piel. Yo aprovecho para sacarle lo amargo y vamos a utilizar la fruta completa dentro de la... Aprovecho de contarle las propiedades del limón. Es un fuerte poder, tiene un fuerte poder antibacterial, antiviral y estimulación inmunológica. El jugo de limón es digestivo y depurativo del hígado, eso es importante. Rico en potasio, lo que estimula el cerebro y la función nerviosa. Equilibra los niveles de pH, da energía y mejora el estado de ánimo. Hidrata tu sistema linfático, refresca el aliento, ojo, porque hay muchas personas que... refresca el aliento y ayuda al dolor dental y gingivitis. Se me ocurrieron tantas personas. Se le vinieron a la mente al tiro. Sí. Importante, el limón ayuda para este incómodo impas. Y como sí, le decía, lo mejor es tomar en ayunas una agüita de limón, no sé, medio, un cuartito de limón, depende de cuánto usted tolere el ácido, con agüita tibia, no. O sea, va a depender más o menos del pH de exacto, cada persona. Exacto. Entonces, eso es lo mismo que usted bañarse por fuera, esto le limpia por dentro, en especial el hígado, que comemos tanta mayonesa, para no decir que tomamos un poquito mucho de cerveza, algún licorcito por ahí. No sé, hablo por mí, mamá. Pero bueno, después de esta fiesta, lo comido y lo bailado, lo bajamos con limón. Con limoncito, qué mejor. Aparte que el limón lo encontrás en todos lados. No es una cuestión tan exclusiva. Y también sirve la cascarita, pero sin lo blanco. Solamente la parte amarillita. Para mis amigos que se despiertan a la mañana y que se van a comprar su Gatorade, su Powerade. Haciendo ser deportista, mejor entonces una agüita con limón. Sí, más saludable. Más saludable. Más natural. Ya. Corté los limoncitos, no sé. Yo creo que lo vieron como cortamos, pero es bastante fácil. Quiero cortar, sacar el cuesco de esto, pero está medio complicado, así que vamos a trozarla nomás. La nectarina. ¿Va a trozarla o destrozarla? Vamos a hacer las dos. Con piel. Este sigue con piel porque tiene todas las propiedades ahí mismo. Y no aporta con nada amargo, así que no hay problema. Así que ya saben, tienen que puro tomarse una agüita con limón en la mañanita. O cualquiera de estos jugos, igual. Es que lo importante, Pablito, es tomar el limón en ayunas. Y luego,
media hora después ya puede consumir un jugo con estas pero frutas en ayunas, dulces. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a que sea en la mañana, apenas uno despierte, o que el día anterior dejemos de comer? No. En ayunas es en la mañana al despertar. Ah, perfecto, perfecto. Al despertar, y ahí usted se toma el juguito de limón con agua tibia, lo deja reposar y eso lo limpia por dentro. Y después, media hora después, puede consumir otro alimento o siga tomando juguitos de los que le estamos enseñando ahora. Eso es un buen dato. Ya, tenemos nuestros limones, tenemos el mango, o sea, la nectarina. Falta el jengibre. Sí, y nuestro jengibre que lo tenemos aquí, lo vamos a... Voy a usar un trocito chico, acuérdense que se siente mucho. Y que aparte, hay que tener ojo porque nos sube, nos eleva la temperatura del cuerpo. Así que no tomarlo en caso de... De las personas que tienen fiebre. Las personas que tienen fiebre. Ahí hay que tener cuidado. Ya. Pero ese toque que le da el jengibre es fresquísimo al paladar. No, y con los días que han habido ahora. Y que seguirán habiendo. Ojalá, esperemos que así sea. Porque la verdad es que se nota distinta la ciudad con calor, ¿ah? ¿Eh? Sí. La gente sale, la ves contenta, rotando. Hay escotes, faldas. Bueno, sí, a mí no me dejan mirar mucho, pero bueno. Ya. Vamos a moler todo. Vamos a hacer lo mismo de la vez pasada. Esperemos que no se ha tenido una fruta. Vamos a poner todo el jengibre. Voy a cortar esto que pone en la mitad. Bueno, esto es con albahaca también. Al final. Quedan buenísimos. En las limonadas. Hay tanta variación en limonada, ¿verdad? Pero la típica esa, la de... Limón, albahaca, jengibre. Para los que se vayan para Santiago, aprovechen, porque ya las hacen muy, muy buenas. Lo importante es que ya acá en Punta Arenas igual están varios locales adheridos así a la preparación de estos zumos, y eso es lo rico. Hay varios locales, está varias cafeterías que he visto que tienen mucho, están usando mucho la limonada. ¿Y el agua de limón? ¿Y el agua de limón? Sí, acá en los locales yo no entiendo, porque en varias partes te ofrecen agua como si fuese parte del servicio, y esa parte me encanta. Pero siento que en Punta Arenas deberían hacerlo un poquito más. No cuesta nada poner una agüita con limón. Para que la gente se refresque. Una agüita con cariño. Con cariño. Ya, terminamos con nuestro segundo y último juguito. Terminamos con nuestro juguito de jengibre, limón y nectarín. Sí. Ahora tenemos que probarlo y aprobarlos. Vamos a probarlo y aprobarlo después de... Después de que se lo presente aquí nomás. Ojo con lo... Por ejemplo, este se separa, pero es lo normal. Hay que revolverlo un poquitito nomás. Y ya está. Y vuelve a estar. Sí. Bueno, Pablito, le agradecemos por estas ricas recetitas, estas combinaciones de frutas y verduras que nos ayudan a nuestro organismo. Estamos en modo light acá en los buenos muchachos. Pero en la buena mesa. A todo hay que hacerle, ¿cierto? La semana pasada hicimos unas ensaladas, ahora unos juguitos. Pero y rico. Creo que los hombres ya no van a querer ver más este programa. No se preocupen, porque ya después vamos a volver con nuevas recetas y ricas recetas. Vamos a volver con la caloría, y con la grasa, calorías. Con el cordero, tranquilo. Obvio, obvio. Pero ahora pongámonos a tonos con el verano. Sí, sí. Y con los días de calor. Ya, Pablito. Nos despedimos entonces. Síganos de lunes a viernes, 12:30 y 20:30 horas. Y cualquier mensajito en nuestra página de Facebook, Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Nos vemos. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Out